A finales del siglo XIX, España acababa de perder la guerra con los Estados Unidos. Y mediante la firma de la Paz de París, se les cedió Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico. Y además, Cuba alcanzaba la independencia bajo protección estadounidense. Desde la perspectiva española, a este periodo infausto de la historia se le denominó Desastre del 98, un momento histórico que tuvo una gran influencia en la conciencia social. La incompetencia de los gobiernos de la Restauración había llevado a España a enfrentarse, en primer lugar, a los insurrectos cubanos y, posteriormente, a los Estados Unidos, con un coste económico y de vidas humanas difícilmente soportable. Este estado anímico de la nación tuvo gran repercusión en la obra de algunos autores de la época, como Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, Menéndez Pidal, Jacinto Benavente, autores a los que se conoce como la generación del 98 y que conforma uno de los movimientos literarios y artísticos más creativos de la historia de España. Económicamente, sin embargo, no fue tan grande el desastre. La pérdida de las colonias permitió la entrada en la economía española de numeroso capital que se encontraba fuera del país. Además, el coste de la guerra se soportó con nuevas medidas fiscales y la emisión de deuda, lo que permitió un saneamiento de la hacienda pública y la entrada de España en el siglo XX con superávit económico. Sin embargo, todavía quedaban territorios bajo el dominio español que darían muchos problemas al nuevo monarca y que marcarían su reinado de forma indeleble. Alfonso XIII, el exiliado. Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, nace el 17 de mayo de 1886 en Madrid. En el mismo instante de su nacimiento es proclamado rey de España, pasando su madre María Cristina a ejercer la regencia hasta la mayoría de edad del nuevo monarca. Se le educa para comportarse como rey soldado,
bajo una rígida disciplina católica y con una conciencia liberal. Bueno, cuando nace Alfonso XIII en 1886, pocos meses antes había fallecido su padre Alfonso XII. Y por lo tanto, la educación del niño Alfonso XIII corrió a cargo de su madre, la regente María Cristina, y también de sus tías, sobre todo de la infanta Isabel. Los que conocieron al rey de niño decían que era un rey, un niño muy mimado y un joven adolescente muy caprichoso. La infanta Eulalia decía que era un pequeño reyezuelo, ¿no? Pero a pesar de ser un niño muy consentido, vivió en un ambiente muy severo y sobre todo muy cerrado. A diferencia de su padre Alfonso XII, que vivió durante joven en Viena y después en Inglaterra, Alfonso XIII durante su niñez y su adolescencia no salió del país. Y tuvo además como preceptores a un conjunto de profesores, la mayoría de ellos militares, aristócratas y clérigos, bastante reaccionarios y marcadamente antiliberales. Su educación fue una educación bastante militarista, que afectó a sus posteriores relaciones con el ejército. Alfonso XIII jamás se enfrentó con los militares, todo lo contrario. El ejército tuvo en él su mayor apoyo, incluso en momentos difíciles en que hubo un enfrentamiento entre sectores militares y los partidos políticos o el gobierno. Además, Alfonso XIII era un gran conocedor de las técnicas militares, de la estrategia militar, y tenía una gran admiración por la Marina Británica y sobre todo por el ejército alemán, por su preparación y por su disciplina. El rey también tuvo una educación religiosa bastante rígida. Hay que tener en cuenta que su madre era una profunda católica y que en la corte se respiraba un ambiente de profunda religiosidad. Se decía entonces que en la corte todo empezaba rezando y todo terminaba rezando. Además, uno de los principales preceptores del rey fue el padre Montaña, que era un cura ultramontano, muy reaccionario y que abominaba del liberalismo. Sin embargo, no parece que esta educación tan estricta desde el punto de vista religioso tuviera demasiada influencia en el rey. Hombre, Alfonso XIII era católico y era un católico muy sincero, pero practicaba un tipo de catolicismo muy convencional. Es decir, no era un beato, no era un hombre de misa diaria al que le gustaran demasiado las celebraciones religiosas. Y además tampoco su vida personal era un ejemplo de hombre piadoso o extremadamente religioso. Le gustaba el juego, las francachelas, era un madrileño muy castizo, bastante mujeriego. También le gustaban las corridas de toros y era muy aficionado al automovilismo y a los deportes. Por ejemplo, practicaba el tenis, el polo, la navegación, etc. También durante su adolescencia tuvo un profesor que yo creo que le marcó bastante, que fue el catedrático de Derecho Vicente Santa María de Paredes, que era además senador liberal y que era un profundo convencido del sistema liberal y del sistema constitucional. Y yo creo que influyó bastante en la educación intelectual y política del rey. Así que no es extraño que el joven rey, y joven porque fue coronado en 1902 con solo 16 años, pues fuera un monarca profundamente liberal, sobre todo durante los primeros años de su reinado. Claro, ya a partir de 1917, cuando se produce la crisis del sistema político de la Restauración, el crecimiento del movimiento obrero, el auge del socialismo en toda Europa,
la Revolución Rusa, ese mismo año 17, después, cuando termina la Primera Guerra Mundial, la caída de las monarquías en Europa, la proclamación de la República de Weimar en Alemania, pues el rey teme el contagio revolucionario, teme que esto afecte profundamente a la monarquía española y cada vez va adoptando posiciones más alejadas del liberalismo y más autoritarias, muy propias de la extrema derecha. Tras el desastre de la Guerra de Cuba, que ha demostrado a la opinión pública la debilidad española, son numerosas las voces que piden una reforma total del sistema. Diversos sectores de la derecha exigen un cambio a favor del desarrollo y la moralidad. Es entonces cuando reaparece la figura de Francisco Silvela, opositor de Cánovas, dentro de las filas del Partido Conservador. Surgen además personalidades nuevas, como el agrarista Joaquín Costa. O el general Pola Vieja, con su famoso manifiesto y sus concesiones al regionalismo. Tras la ocupación de las posesiones españolas en las Antillas por los estadounidenses, son muchos los que, por desconfianza hacia los invasores, deciden regresar a España. Estos, además, retornan con el capital conseguido tras largos años de trabajo. La economía española, con la llegada de estos nuevos capitales, recibe un balón de oxígeno que algunos sectores venían necesitando desde hace tiempo. Son los sectores agrarios y financieros los destinatarios del mayor número de estas inversiones. Los ricos indianos se lanzan a la compra de tierras, que con su experiencia hacen mucho más productivas. Los que todavía conservan contacto con las islas o con posesiones en las mismas, se enriquecen aún más con el comercio con las antiguas colonias, invirtiendo luego las ganancias en España. Por último, los menos invierten en la aún incipiente industria nacional, y así en lugares que antes han sido fuente de inmigración, surgen talleres de todo tipo. Este último caso se da sobre todo en Cataluña, que siempre ha tenido una fuerte presencia de migrantes en las Antillas. En el año 1901, la regente María Cristina encarga a Sagasta la creación de un nuevo gobierno, toda vez que el anterior, presidido por Azcárraga, ha sido un enfrentamiento continuo del poder con el pueblo. El 17 de mayo de 1902, a la edad de 16 años, Alfonso XIII es proclamado mayor de edad, pasando a desempeñar todas las funciones propias de la jefatura de Estado. El rey sabe que la situación por la que atraviesa el país es muy delicada debido a la gran crisis social que azota a la nación.
En su primer Consejo de Ministros recibe por parte de Sagasta la dimisión de todo su gabinete liberal, pero el rey no la acepta y ratifica al presidente y todos los ministros en sus cargos. Con esta medida, el nuevo soberano está aceptando el sistema de turnos de partidos en el poder, sin demostrar preferencia por ninguno de ellos. Como segunda medida, el propio rey propone una amplia amnistía para celebrar su mayoría de edad. Los presentes a este primer Consejo de Ministros del rey ven con asombro que este, otorgándose amplias facultades que la Constitución no le concede, se interesa por todos los asuntos, especialmente aquellos que tienen que ver con el ejército. Es el propio conde de Romanones el que afirma que Alfonso XIII más parece un militar preocupado por los intereses de los suyos que por aquellos que atañen a todo el pueblo. A pesar de todo, en aquellos asuntos que no comprende, deja hacer libremente al gobierno. Su talento político es bastante precario, pero su sencillez y simpatía hacen que conecte perfectamente con el pueblo llano. Pero su afán de protagonismo, su defensa ultranza del mundo castrense y su cada vez más patente olvido del orden constitucional le irán restando adeptos y aumentando el sentimiento republicano. Además, coincide con el relevo generacional en los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal. Toda vez que han desaparecido los líderes de ambas formaciones, Cánovas del Castillo y Mateo Sagasta, son varios los políticos que entran en la carrera sucesoria, siendo Antonio Mauro por los conservadores, y José Canalejas por los liberales, los que salen triunfadores. Se produce con ellos una renovación en los comportamientos políticos que la sociedad española estaba demandando. El 31 de mayo de 1906, Alfonso XIII contrae matrimonio con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, hija de Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz. Ena, como se le conocía familiarmente, era sobrina del rey Eduardo VII y nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Para evitar que la unión fuese morganática o desigual, un mes antes del enlace, Victoria Eugenia es elevada al rango de Alteza Real en lugar del de Alteza Serenísima que hasta entonces y por nacimiento ostentaba. Podríamos empezar por hablar de que durante un viaje a Inglaterra él se quedó prendado de la princesa Victoria Eugenia de Battenberg y acabó casándose con ella en el año 1906. La princesa inglesa era anglicana, tuvo que convertirse al catolicismo y lo cierto es que la reina introdujo aires nuevos en la corte española, aires más mundanos, más modernos, porque hay que acordarse que el rey pues, se había formado en la regencia de su madre, María Cristina, que era, la llamaban Doña Virtudes, una señora en fin, muy austera, y esa austeridad realmente algo cambió con la llegada de la reina inglesa, por ejemplo, por hablar de un detalle curioso, volvió a ponerse de moda la cosmética femenina porque la reina y sus damas usaban aceites y usaban lápiz de labios y esto es como una anécdota en el sentido de esa modernización en algún sentido de la corte con este matrimonio. Pero el matrimonio no fue feliz.
en gran medida, bueno, un factor importante sin duda fue el mal de la hemofilia que la reina transmitió en concreto a dos de sus hijos y uno de ellos el heredero de la corona. En fin, es que podemos decir del rey, yo pues considero que era un aristócrata y se comportaba como tal, es decir, le gustaba, por ejemplo, vestir muy elegantemente, de acuerdo con los cánones cortesanos, pero también le gustaba dar la imagen de un rey popular, campechano, y, por ejemplo, pues usaba muchos modismos populares al hablar y tenía la costumbre de tutear, del tuteo. Tuteaba a todo el mundo, excepto yo creo que a Antonio Maura, pero por lo demás a los políticos, a los militares, cosa que no había hecho desde luego su madre. Y le gustaban mucho los deportes, la caza mayor, sobre todo el tiro de pichón, el polo, y también era un gran entusiasta de los automóviles, de la velocidad, y otra de sus pasiones eran las mujeres. Tuvo relaciones amorosas con artistas renombradas de la época. Cuando Alfonso XIII y Victoria Eugenia regresaban del enlace al Palacio Real, sufrieron un atentado en el número 88 de la calle Mayor de Madrid. Un ramo de flores lanzado a su paso desde uno de los balcones escondía una bomba. Los reyes salieron, es verdad, ilesos del atentado, pero como consecuencia del mismo, casi 30 personas murieron aquel día y otras tantas resultaron heridas. El autor material del atentado es Mateo Morral, un anarquista catalán que días después sería detenido a las afueras de Madrid. La pareja real tuvo 7 hijos. Alfonso, el primogénito y príncipe de Asturias. Jaime. Beatriz, Fernando, nacido muerto en el año 1910, Cristina, Juan y Gonzalo. Además, el rey tiene 3 hijos fuera del matrimonio: Roger, el Évêque de Villemorin,
con la aristócrata francesa Mélanie de Gouffredy, así como dos hijos con la actriz Carmen Ruiz Moragas. Alfonso XIII se encuentra, al principio de su mandato, con las secuelas del desastre del 98, así llamado porque fue a partir de ese año cuando España pierde sus últimas posesiones ultramarinas. Cuba, Puerto Rico, y Filipinas. Pero los territorios africanos que todavía permanecen en poder de España no tardarían en ocasionar graves problemas. Ya en el siglo XX vuelven a sublevarse las tribus del protectorado español en Marruecos, territorio que había sido adjudicado a España mediante acuerdos internacionales. El conflicto se desarrolla en las cercanías de la ciudad de Melilla, y el líder de la insurgencia es un caudillo rifeño, Abdelkrim, antiguo confidente de los españoles y resentido ahora por un castigo al que ha sido sometido. En 1909, motivadas por el descontento de la población civil con la guerra de Marruecos y el gran desembolso que supone para la economía del país, se producen varias revueltas sociales en las principales ciudades de España. La más virulenta de todas es la denominada Semana Trágica de Barcelona. Para entender este suceso, se debe tener en cuenta el cada vez mayor sentimiento anticlerical de la clase trabajadora, motivado por la aceptación popular de que la Iglesia no hace sino servir los intereses de las clases más favorecidas. El 19 de julio de 1909 se producen manifestaciones de protestas tras conocerse la derrota sufrida por las tropas españolas el día anterior en Marruecos. Al día siguiente, los enfrentamientos y disturbios se expanden por toda la ciudad. El 24, los líderes de la izquierda constituyen un comité de huelga. Los huelguistas se hacen con el control de ciudades del cinturón industrial y en Sabadell se llega incluso a proclamar la República. La guarnición de Barcelona se niega a disparar contra los manifestantes, pero sí lo hacen en cambio los guardias de seguridad, causando numerosos heridos. Para poder sofocar la revuelta, se traen tropas de Valencia, Aragón, Burgos y Pamplona. Por fin, el 2 de agosto, la calma vuelve a reinar y la huelga finaliza. Después de 4 días, el balance de los disturbios es aterrador: 78 muertos, más de 500.000 de heridos y 112 edificios incendiados. Son las construcciones religiosas las que sufren el mayor castigo, resultando asaltados y quemados 27 colegios religiosos, 14 iglesias y 6 conventos de monjas. Además, son profanados numerosos sepulcros de los conventos, cuyos cadáveres son expuestos al público. Una vez sofocada la revuelta, el gobierno de Antonio Maura inicia una dura represión. Miles de personas son detenidas y juzgadas. Las condenas, muy severas, establecen 5 penas de muerte,
59 cadenas perpetuas y 175 cabecillas de la revuelta son desterrados. Entre los reos ejecutados en el castillo de Montjuïc se encuentra Francisco Ferrer y Guardia, cofundador de la Escuela Moderna. Estos fusilamientos provocan una repulsa unánime hacia Antonio Maura, dentro de España y en toda Europa. Ante lo que el rey, alarmado, procede a cesar a Maura y a sustituirlo por el liberal Segismundo Moret. Durante la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo neutral, lo que le permitió ampliar mercados, abasteciendo precisamente a los distintos contendientes y favoreciendo así el desarrollo económico del país. Pero lo cierto es que también en España se produjeron agitaciones, dividiéndose la sociedad entre los partidarios germanófilos y los aliadófilos. Fue durante esta guerra cuando Alfonso XIII organizaría una valiosa iniciativa conocida como la Oficina Pro Cautivos. Gracias a ella, miles de prisioneros de ambos bandos lograron contactar con sus familias. Y durante su funcionamiento, esta organización conseguiría nada menos que salvar a 70.000 civiles y a 21.000 soldados. Asistiría a 136.000 prisioneros de guerra y realizaría un total de 4.000 visitas de inspección a los campos de detención. Las huelgas revolucionarias, como la de Madrid de 1917, y el auge del nacionalismo catalán, provocan la disolución del gobierno. En 1918 se forma un ejecutivo compuesto por miembros de los dos partidos mayoritarios y presidido por García Prieto. Pero este intento de reconducir la situación fracasa. Solamente cuando el rey amenaza con dimitir, Antonio Maura acepta la responsabilidad de hacerse cargo del nuevo gobierno. El regreso de Maura llena de esperanza a amplios sectores de la población. Pero el ejecutivo llamado Nacional tan solo dura 7 meses y medio, en los que prevalecieron ante todo los enfrentamientos entre Eduardo Dato y el propio Maura. Mientras tanto, en Marruecos continúan las hostilidades entre los ejércitos rifeños y españoles. Con el fin de intentar sofocar las revueltas, el general Silvestre, al mando de tropas de recluta forzosa, con escasa preparación, mal equipadas y con graves problemas de corrupción interna, es nombrado comandante general de Melilla. Al principio, los avances de las tropas españolas son espectaculares, pero dicho éxito resulta ser una ilusión. El error del general Silvestre de no desarmar a las tribus rifeñas, a las que había comprado su lealtad, provocó que las escaramuzas y las emboscadas siguieran produciéndose.
Asimismo, el general Silvestre diseminó a sus hombres por todo el territorio, sin haber diseñado un plan de campaña previo. Y el 21 de junio de 1921, las cávilas rifeñas de la zona de Kert se alzaron en armas y masacraron a las tropas españolas de las posiciones de Anual, Ventiet, Igueriben, Montearruit y Dardrius. La población civil, con excepción de la ciudad de Melilla, donde no consiguen entrar los insurrectos, y el Peñol de Alucenas, sufre también las iras de las cávilas de la región del Rif. Las bajas españolas se cifran entre 15.000 y 20.000 personas. La gran mayoría resultan muertos al intentar huir o al entregarse a los asaltantes rifeños. En medio de la crisis política originada por los hechos de Anual, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. Alfonso XIII rechazó la petición del gobierno para que los rebeldes fueran destituidos de inmediato. En consecuencia, el gobierno dimitió y Primo de Rivera fue encargado por el rey de formar gabinete. Entre las primeras medidas adoptadas por el directorio estaban la suspensión de la Constitución, la eliminación de las Cortes, la imposición de la censura previa, la supresión también de los gobiernos civiles, la imposición del estado de guerra y la sustitución de los ayuntamientos por juntas rectoras. Durante la dictadura de Primo de Rivera concluyó definitivamente la Guerra de Marruecos, gracias al desembarco de Alhucemas de 1925, que posibilitó la ocupación total en 1927 de todo el territorio del Rif. Asimismo, se produjo un importante desarrollo económico y de las infraestructuras, cuyo máximo exponente fueron la Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. Pero la oposición seguía creciendo amparándose en la falta de libertades, sobre todo entre los estudiantes y también los intelectuales, y provocó en 1930 la dimisión forzada por el propio rey del general Primo de Rivera. Le sucede al frente del gobierno el general Berenguer, principal acusado del expediente Picasso y represaliado por el propio Primo de Rivera, dando paso al periodo que se conoce como dicta blanda. El general Berenguer será sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, que presidirá el último gobierno de la monarquía. El gobierno del almirante Aznar convoca finalmente elecciones municipales el 12 de abril de 1931. El resultado de las elecciones da el triunfo moral a los republicanos, aunque no el numérico, ya que serán los monárquicos quienes ganen en el conjunto de España.
las palabras del propio Aznar resumen el resultado de los comicios. ¿Quieren ustedes más crisis que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? La consecuencia de todo esto es que desde primeras horas de la mañana se suceden manifestaciones republicanas en contra de la monarquía por todo el país. Los más madrugadores son los concejales del Ayuntamiento de Éibar, que a las 6 de la mañana proclaman oficialmente la República. Tiene que pasar casi todo el día 14 para que la República se proclame en Madrid y se constituya un gobierno provisional republicano, como dispone el Pacto de San Sebastián. A las 9 de la noche, Alcalá Zamora se dirige a la Nación desde el despacho de ministros de la Gobernación. La política española ha sufrido una continua sucesión de errores que la han llevado a una situación insostenible, por lo que la República se impone sin apenas esfuerzo. Pero no lo tendrá nada fácil. El ejército está obsoleto, el paro y la crisis económica mundial de 1929 comienzan a hacerse notar, y sobre todo, el sector rural necesita una profunda reforma. En la tarde del 14 de abril se celebró el último Consejo de Ministros de la Monarquía en el Palacio de Oriente y en el que tan solo un ministro del gabinete se opuso a que el rey dejase el poder. Alfonso XIII abandonó ese mismo día Madrid en dirección a Cartagena, sin abdicar formalmente. Desde allí, y en un barco de la Armada Española, partió rumbo a Marsella para trasladarse después a París. Su familia le seguiría a la mañana siguiente en tren desde Aranjuez. De esta forma, y por primera vez en la historia de España, se instauraba un nuevo régimen sin derramamiento de sangre. Al comienzo de la Guerra Civil, Alfonso XIII es cierto que apoyó fervientemente al bando sublevado, llegando incluso a afirmar que él era un falangista de primera hora. Durante su exilio residió en varias ciudades, aunque los últimos años de su vida los pasaría en Roma. El 15 de enero de 1941 renunciaba a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan, ya que sus dos hijos mayores, Alfonso a causa de una hemofilia y Jaime por ser sordomudo, habían renunciado a sus derechos al trono. Bueno, en realidad Alfonso XIII no tuvo un papel importante durante la vida política española en la República. La verdad es que tampoco demostró demasiado interés en los asuntos políticos. Se preocupó sobre todo durante el exilio en divertirse y en pasárselo bien. Es decir, frecuentaba restaurantes caros, hoteles caros, participaba en cacerías a las que era invitado por las distintas casas reales europeas y sobre todo viajó por toda Europa, incluso se trasladó a la India, donde allí coincidió con su hijo, el infante Don Juan, que era guardamarina británico. Bien, sin embargo, no todo fueron alegrías y diversiones durante el exilio. Alfonso XIII enseguida tuvo graves problemas familiares. En 1933, su esposa, la reina Victoria Eugenia, decidió separarse de él y además le pidió que le devolviera la dote que ella había aportado
al matrimonio, eran unas 40.000 libras esterlinas, unos 2 millones de pesetas, que para aquel entonces era una cifra muy importante. Bueno, a partir de la separación, la reina Victoria Eugenia se trasladó a Inglaterra y nunca más volvió a ver a su marido hasta que en 1941, cuando el rey agonizaba en Roma, la reina viajó para estar en sus últimos momentos con él. Desde el abandono de su esposa, además, el rey tuvo que soportar tragedias importantes, ¿no? En 1934, su hijo Gonzalo murió en accidente de circulación en Austria. Cuatro años después, el primogénito Alfonso falleció también en accidente de circulación en Norteamérica. Bueno, hay que decir que el primogénito Alfonso había renunciado en 1933 a sus derechos dinásticos por haber contraído matrimonio morganático con la ciudadana cubana Edelmira San Pedro. Bueno, podemos decir que el rey en sus últimos años del exilio yo creo que vivió bastante solo. No tenía amigos de verdad. Y además tuvo que afrontar graves problemas familiares y tragedias familiares. Y además yo creo que en cierta medida se vio muy abandonado de los partidarios monárquicos que había en España. Murió en el Gran Hotel de Roma el 28 de febrero de 1941 a causa de una angina de pecho. Tras dirigir una última recomendación a su hijo sobre las obligaciones de los monarcas españoles, don Alfonso pronunció sus últimas palabras: España, Dios mío. Su cuerpo estuvo en la iglesia de Montserrat de Roma hasta 1980, siendo trasladados sus restos al panteón del monasterio del Escorial, por orden de su nieto, el rey Juan Carlos I.